Hola amigos, en la Vinotinto ya está Salomón Rondón en Austria, concentrado con la selección, junto con John Chancellor de buen presente en Brasil. Habrá cambios en la convocatoria de Venezuela. Miguel Navarro, que sufrió una rotura fibrilar de grado 1 en el muslo derecho, lo reemplazará a Mikel Villanueva, que es titularísimo en el Vitória Guimarães de Portugal. De última hora se sumaron a la concentración Jefferson Savarino, Sergio Córdoba y Nahuel Ferraresi. Mientras que en la Vinotinto Sub-20, que se prepara con módulos para disputar los Juegos Suramericanos de Paraguay en octubre, fue convocado el portero del Atlético de Madrid B, Samuel Rodríguez, de buena participación en el subcampeonato del Maurice Revelo. En la Liga MX ya se explica por qué Machís no fue llamado con la selección. Mal partido tuvo ayer con su equipo el Juárez, cometiendo esta mano en el área que fue señalada como penal y fue gol, en la caída 2-0 contra el Santos Laguna. El nacido en Tucupita fue sustituido al 59, con una tarjeta amarilla. De acuerdo a SofaScore, fue el peor del Juárez en el encuentro. Mientras que John Murillo entró al 64 con el Atlético San Luis, que perdió 1-2 contra Pachuca. Murillo, que pudo empatar de esta manera, pero no pudo conectar el balón. Luego de perder contra el descendido Aragua, el Caracas terminó la temporada regular en el puesto 11, siendo así la peor campaña en la historia del rojo. Ahora tratarán de luchar por un cupo a Copa Sudamericana. El Caracas hizo oficial que Francesco Stefano no será más entrenador del rojo, tras la finalización de su contrato por mutuo acuerdo, que es el peor técnico que estuvo en el Caracas en la historia, con 9 triunfos, 15 empates y 12 derrotas. En su reemplazo estará Henry Meléndez, que estará por la Liguilla Sudamericana, esto a falta de ser oficial. Desde el año 2003 que el Caracas y Deportivo Táchira no estarían presentes en Copa Libertadores. En más malas noticias para el rojo, Samson Akinyola ya posa con su nuevo equipo, el Zamalek, campeón de Egipto, que deja al Caracas $1.200.000. El Carabobo, que ayer concretó su clasificación a Copa Libertadores goleando a la UCB ante más de 10.000 personas, así la hinchada del Granate se burló del descenso del Aragua. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.